¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente todas las predicciones que nos está llegando el día de hoy a través de la base de datos de pago que tenemos contratada. De los partidos más interesantes que vas a poder estar encontrando dentro de todo esto, viene siendo el partido de la Liga de Bélgica, predicción número 3. Tenemos el Leupen frente al Anderlecht, destacarán que lo gana el visitante 1.927. La predicción número 5, tenemos Palmeiras frente a Grêmio, destacarán que lo gana el local 2.364. Tenemos una predicción de la Liga de Francia, la predicción número 12. Montpellier frente al Mónaco, destacarán que lo gana el visitante 1.864. Tenemos predicción de la Liga de Alemania, predicción número 16. Tenemos Unión Berlín frente a Bayer Leverkusen, local con la doble oportunidad local o visitante. Un Bayer Leverkusen que no ha venido jugando bien en las últimas semanas. Tenemos partido de la Serie B. Tenemos el Kiev frente al Entero, destacaron que lo gana el local. No se paga mal, 1.626, predicción número 19. Partido de la Serie A. Tenemos Lazio frente a Roma, local con la doble oportunidad local o visitante. Bueno, el local o visitante, tanto la predicción número 20 como 16, se está pagando en promedio 1.249. Eso es lo que te van a estar pagando por la doble oportunidad local o visitante. Partidos de la Liga de México, bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos Rayos frente a Atlético San Luis, destacaron que lo gana el local, 1.929. Y del El Juárez frente a Tijuana, está pagando doble oportunidad local, empate, está pagando en promedio 1.518, lo que están pagando por la doble oportunidad local o empate. Entonces, así es como está llegando a través de la base de datos. ¿Qué va a ser por acá? Tenemos partidos de la segunda división de Holanda, tenemos partidos de la primera división de Portugal. Tenemos Porto frente a Benfica, local que lo gana el local, 2.09. Tenemos al Sporting de Lisboa frente al Rio Ave, lo está cargando que lo gane el local, 1.474 lo que está pagando. Entonces creo yo que esos son los partidos más interesantes que vas a poder encontrar a través de toda esta información. Para todas esas personas que gustan checar todo esto, bueno, ya lo saben. No hay ninguna predicción segura, ya lo vimos el día de ayer. Supuestamente las dos predicciones que nos llegaban, el partido del Arsenal frente al Crystal Palace y el partido del Jeremy frente contra el Warwick. Esas dos predicciones que supuestamente eran... tenían un 89% de seguras, hombre, terminaron clavándose para un empate. Entonces, así es esto, chicos. Lo que les recomiendo yo, bueno, si realmente le van a meter este tema de las apuestas, agarrar bloques muy grandes, agarrar la mayor cantidad de partidos y ojalá que la suerte acompañe para que no les esté pagando bien. Yo creo que eso es lo más sensato que podrían estar haciendo sin tener que arriesgar tanto dinero. Entonces, ahí está, chicos. Entonces, lo voy a estar dejando en la descripción para todas esas personas que solamente gustan leer esta información y no gustan de apostar. Bueno, ahí está en la descripción para que medio mundo descargue este PDF. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien y excelente viernes.